Bueno, estamos con Juan Carlos Graña, señor que supo hablar con nosotros ya, estuvo en vivo, vía telefónica, pero hoy vamos a hacer algo un poco más íntimo, vamos a hacer algo mano a mano. ¿Cómo estás? Bienvenido, Juan Carlos. Bárbaro, contento de estar acá. La verdad que muchas gracias. Por favor. Bueno, Juan Carlos, que estuvo tocando en el 7 Abar y siendo una... pero... fabulosa presentación, diría yo, un domingo por la noche. Y creo que estaría bueno, para arrancar más que nada, para que la gente se dé cuenta, ¿no? De quién es Juan Carlos Graña, hablar un poco de ese toque del 7A. Para después ya meternos en quién es Juan Carlos Graña en sí. ¿Cómo estuvo para vos, en lo personal, ese show en el 7A? Para mí estuvo impresionante, en muchísimos sentidos, porque muchas veces es difícil que uno se sienta cómodo arriba del escenario y que se sienta cómodo con el público también. Por el lado de nosotros, arriba del escenario, o sea, lo que nos ofreció el boliche, cómo nos trató y cómo nos oíamos gracias al trabajo de la gente de sonido, estábamos cómodos, que parecía que estuviéramos en el living de casa tocando, ¿no? Como un ensayo así. O sea, no había nada que hiciera que uno tocara incómodo, eso estaba buenísimo. Y por el lado de la gente también, yo en el toque lo dije, que muchas veces, yo siempre viví en Montevideo y que a veces, digo, uno tiene el defecto de creerse de que todo pasa por la capital e ignora cómo es la gente del interior. Y la verdad que, bueno, yo hace 2 años y medio que me mudé al interior, estoy viviendo en El Espinar. Y cómo nos trató la gente que estaba ahí en el boliche, la gente del lugar y también todos ustedes, la verdad que... hace que, quiero que venga septiembre de vuelta para volver, ¿viste? La verdad que es muy bueno. O sea, que vas a tocar de vuelta en septiembre. Sí, ya me confirmaron. No me acuerdo si es el 19, es un sábado. Bien. Igual nosotros vamos a estar ampliando. Sin duda, anteriormente. Sí. En el momento que nos enteremos. Bueno, contanos más o menos, a ver, ¿cómo se te ocurrió arrancar, o sea, decir, bueno, quiero dedicarme a la música? Mirá, de chico me fascinaba la música, desde los 12 años escuchaba lo que pasaba en la radio. Después pasó que me arrastró un poco la corriente musical que se armó allá a fines de los 80, a mediados de los 80. Porque, ¿tú qué edad tenés? Yo tengo 44. 44. Y en eso tuvo que ver muchísimo una banda de acá, de Pando, ¿no? O sea, digo, Los Estómagos. O sea, Los Estómagos fue una banda, eran unos gurises de mi edad, que lo increíble era que venían del interior a decirnos a las bandas del Montevideo cómo se tenían que hacer las cosas. Yo hace poco vi una entrevista que hay de ellos en YouTube y contaban que se recorrían no sé cuántos kilómetros en la camioneta para ir y golpearle a Alfonso Carbone. Y yo soy uno de los tantos músicos que, gracias a esas cosas y a todas esas cosas que ellos hicieron, estamos acá tocando, ¿no? O sea, a mí me ven hoy en día bajo de 6 cuerdas, efectos, les madre en coche. Pero gracias a esas cosas que di una banda de acá de Pando, justamente, es que me motivó en muchísimos aspectos a que en el liceo se hicieran banda. Unos compañeros me dijeron si quería tocar con ellos. Y ahí estamos, ¿no? Gracias a esas bandas del movimiento de mediados de los 80. Porque después empezamos a aprender a conocer a músicos como Rada, como Opa, todas esas cosas que... después que Eduardo Mateo, que tanto aprendimos y que me encanta, pero en sí el primer empujón venía de ahí, de toda esa corriente, de esa efervescencia que había en esa época con estas bandas. Bien, ¿y siempre bajo? Al principio, no, yo originalmente quería tocar la guitarra como Eddie Van Halen. Ahí va. Chiquito lo tuyo. Cuando... esto que estaba en quinto de liceo, que me plantearon tocar el bajo con una banda de compañeros de clase. Me dijeron, ¿querés tocar el bajo? Y yo, sí, yo no tenía ni idea de lo que era un bajo. Fui totalmente de careta. Lo que pasa es que con el baterista éramos amigos, nos pasábamos hablando de música. Y ahí empecé. Y un día empecé a escuchar más atendiendo el instrumento. Y después un día me cayó este baterista amigo con una copia de un cassette del disco de Pastori, del primer disco. Dije, está esto, tocar. Y ahí olvidaste de la guitarra y ya. Me dediqué al bajo. Al bajo, totalmente. Claro. Así que, me sacaste la pregunta, ¿viste? Estuvo buenísimo. ¿Ahorramos tiempo? Sí. No, el tema es ahora, ¿qué pregunta él? Porque ahí... No, pero, o sea, tu primer show, fue en el liceo, Escolatina, como hubieron varios a la vuelta.
Mirá, el primer show fue... Hubo varios primer shows para mí. O sea, porque el primero que toqué era en esta época, tenía 16, 17 años, una banda... Era horrible eso. Porque, o sea, eran dos compañeras, una de clase de inglés que cantaban, viste, canciones de Sui Generis. Fuimos a tocar a una escuelita en la Ciudad Vieja a beneficio. Y, pobres gurises, ¿no? Menos mal que era beneficio. Pero bueno, después, eso fue... Después el primer toque en serio fue con una banda llamada La Plaza, en Clave de Fútbol, en un boliche que había en Positos, en Montevideo, un ciclo que organizaron de Bossa Nova, pero ahí yo ya había estudiado, hacía como 6 años que estudiaba abajo. Y bueno, ese fue el primer toque en vivo, ¿no? Y después otro toque que fue muy, muy importante para mí, que fue el 7 de julio del 2007, el 7 del 7, que es imposible olvidarse, que ese fue la primera vez que toqué con un trío mío. Que también fue, claro. Que también, o sea, son emociones diferentes, ¿no? Sí, totalmente. Igual, por lo que estuvimos leyendo, tenés una buena trayectoria, digo, con gente conocida de la música nacional. Sí, gracias a Dios, sí, he trabajado bastante bien de la música todos estos años, ¿no? O sea, es una rifa en Uruguay dedicarte a la música, porque más allá de las condiciones que uno tenga, más allá de si tenés una equipación buena o mala, a veces influye la suerte, a veces influye un montón de cosas. Hay un montón de músicos impresionantes que la reman hace años y que no tienen las posibilidades de tocar. A veces hay que estar en el lugar exacto, en el momento exacto, y que esté justo la persona adecuada para que después te salga el trabajo, ¿no? Y yo, la verdad, que gracias a Dios no me puedo quejar. Bien, tengo unos baches impresionantes. Sí, no, tremendo lo tuyo. Yo estoy... Después seguimos prestando tanta atención. Sí. ¿Estás joven, loco, cuando tengas 60 años? Lo que pasa es que yo tengo... Mi malote es un poco grande y para remarla es un bote. Que da espacio ahí. Yo también, a mí me sobra espacio en la cabeza. ¿Dónde fue el mejor lugar que tocaste o te sentiste muy cómodo? Esto es excelente para volver. Empando. No, hablando... Mirá... hay muchos aspectos respecto a la comunidad, porque, por ejemplo, cuando una vez toqué con Dino, que fue a hacer una suplencia en la sala Ferreira, que fue esa vez nomás que toqué con él, pero es un toque inolvidable porque, o sea, más, una vez es cuando va a tocar con alguien así, ¿no? Yo iba a tocar, por ejemplo, con él Milonga de Pelo Largo, es un tema que tenía mi edad, la compuso en el 69. Y entonces es una persona que tiene una trayectoria como yo, años de vida, ¿entendés? Y presentación de un disco y no sé qué, y en aquel entonces lo estaban nominando, creo que era para un Grammy, ese disco de él que había reeditado, una cosa así. Y nunca conocí, o sea, nunca me trató nadie de una forma tan increíble como músico. Me sentí terriblemente respetado como músico, como persona, y fue algo que se dio en un ratito, en 3 horas que trabajé con él. Y que venía, claro, como en una suplencia. Y yo venía totalmente de afuera, claro. ¿Viste? Pero la verdad que... Y así han habido muchas cosas, ¿no? Yo qué sé. Vos te referís respecto a tocar, ¿no? Claro, o sea, más que nada, o sea, típico, como tocar ahora, por ejemplo, con esta opción que me dejaste. Pero viste que hay lugares que una gente dice, pa, vos sabés que yo fui a tal lado, por más que me guste tocar, no volvería a ir. O claro. Me gustaría volver varias veces seguidas en el año, porque es un lugar excelente. Pa, de eso perdí la cuenta, no te sabría decir. O sea que... No, está bueno. Está bueno, eso. Peor, digo... Hay toques que, por ejemplo, una experiencia que me pasó, que estuvo muy linda, fue una vuelta habíamos tocado en... Yo trabajaba en un grupo de música brasileña, se llamaba Renacimiento. Y bueno, los habían contratado a ellos para hacer telaneros de Terra Samba, creo que era. Venía un local de fiesta, ¿verdad? Yo trabajaba con ellos. Y fuimos a tocar, y fuimos con una cuestión de trabajo, ¿no? O sea, para mí era lo mismo tocar ahí que estar tomando mate en mi casa, con la diferencia que ahí me pagaban. No por la banda en sí, sino porque era un toque más entre un millón de toques que hacíamos con esa banda. Y bueno, un día, al no sé cuánto tiempo, a los meses, me subo a un taxi con el bajo así, y me dice el tachero, dice, vos tocaste tal día en tal lado. Y yo, pa, sí. Y cómo te acordás, yo soy espantoso, no es que sea Richard Gere, ¿no? Es fácil acordarse mi cara. Pero no, digo, te estaba cargando, no, tipo, ¿no? Digo, ¿cómo te acordás? Me dice, porque vos sabés que gracias a ese toque de ustedes, me pude levantar anímicamente, yo me había separado de mi mujer, venía de una depresión muy enorme.
Dice, vinieron mis amigos y prácticamente que me sacaron para llevarme a esa fiesta. Dice, yo gracias a lo que tocaron ustedes, a lo que tocaron los brasileños, dice, realmente me ayudó a salir de un pozo. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas, sí, sí, son, no te las olvidas más. Y que estaba aparte a la distancia... Que hacía meses, lejana, hacía claro, meses. Digo, que fue una... Son cosas que no te olvidas más, viste, que te quedan para siempre, ¿no? Ahí, ahí es cuando uno, después cuando te largás a tocar, a hacer proyectos así solistas, empezás a entender la importancia que tiene pensar en la gente, ¿no? Porque a veces uno, desde el lado del músico, venimos siempre desde la bobada que tenemos, ¿no? De que yo soy el artista, toco lo que quiero, si les gusta bien, y si no, imagínense, claro. ¿No? Eso es una reverenda estupidez. Sí, o sea, sí. ¿No? O sea, sí, sí, porque tu público, o sea, el que recibe el arte que haces, digo. Es, claro, es uno, público, uno trabaja y es todo gracias a la respuesta de la gente. Y desde tocar en vivo hasta cuando das clases, ¿no? O sea, porque si vos estás dando una clase y te dedicas mal al alumno o se siente incómodo, no te dedicas a esa persona como tenés que dedicar, después no te viene más, ¿no? Entonces, digo, entonces ahí empecé a entender un montón de cosas que es importantísimo, ¿no? Siempre tener en cuenta a la gente. Yo trato de que la hora de tocar sea siempre, ¿no?, como una fiesta para todos, ¿no? Que eso, a veces, de repente hay temas, por ejemplo, que la vez pasada toqué Sunshine of Your Love, ¿no? Que lo enganché ahí de prepo, ¿no? Sí, 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 lo recuerdo. Pero son ese tipo de cosas que decís, bueno, está, vos decís, haces música instrumental y muchas veces se disfraza todo eso de una intelectualidad que es estúpida, ¿no? O sea, entonces, no, vamos a sacar eso y vamos a hacer cosas que compartamos, ¿no? Que haya un ida y vuelta y que si quieren escuchar un solo bajo, un solo guitarra peludeando, que claro, lo hagan, es eso, para claro, eso es que vamos, ¿no? A divertirnos, sí, a tocar. Sí, sin duda. Consulta. Sí. ¿Cuándo Juan Carlos Graña dijo, voy a arrancar a dar clases? Cuando me vino AMS. En el año 1993. Yo quería empezar a dar clases y trabajábamos con Nicolás Arnich. Trabajábamos y él estaba dando clases en una escuela de música, La Clave, que quedaba en ese entonces en Yaguarón, Uruguay. Ahora está en otro lugar. Y él daba clases ahí. Y estaban buscando al profesor de bajo. Y él me recomendó y ahí empecé a dar clases. Ahí. Bien. Y después seguí por mi cuenta y hasta hoy, ¿no? Así. ¿Por qué? O sea, volvemos a contar. Bueno, ahora lo vas a hacer tú. Tenés un mecanismo bastante novedoso para dar clases porque... Sí, online. Online. O sea, doy clases, varios mecanismos. O sea, voy a domicilio. La persona siempre tiene la opción de elegir, ¿no? O vienen a mi casa o yo voy a domicilio, o si no es online, que es una modalidad que me la habían ofrecido hacía tiempo una gente de una página que querían poner para hacerlo y al final no cuajó eso, pero me pareció una muy buena idea porque muchas veces pasa que hay gente que no sé, que tengo por ejemplo un alumno que trabaja todo el día, después va a la facultad y termina a las 10 de la noche. No le podés decir que vaya a otro lado a estudiar si a las 6 de la mañana se está teniendo que levantar. Entonces, para esa persona lo más cómodo que es agarrar y que si llegó a las 10 a la casa, coma algo y que a 10 y media se conecte y vos le das una clase. ¿Entendés? O también me pasa muchas veces, digo, hay mucha gente del interior que no tiene las posibilidades. He tenido muchos alumnos del interior. Y una de las cosas que vi es que es un esfuerzo enorme para gente del interior estudiar música, porque implica no solamente pagar las clases, sino pagarse el ómnibus, más pagarse el material. Entonces tenés que pensar que tienen que mover un presupuesto hoy en día casi que de 3.000 pesos. Claro. Es imposible. Sí, sí, al día la economía de hoy es bastante cara. Entonces, esto permite que estén donde estén, viste, te conectás y digo, el pago se hace a través de Habitat o Red Pagos. Y bueno, es así como se coordina, bueno, venís a las 5 de la tarde a mi casa, esto, bueno, a las 5 de la tarde nos conectamos y hacemos la clase y está, los libros se mandan a través de internet, yo los tengo todo el material en PDF, entonces, y escaneado y cosas así, u otros bajados, entonces, y eso se manda. Después hay otros libros que van con audio, que eso se lo mando también por MP3. También tengo un sistema en casa que puedo grabar la clase, entonces si tienen alguna duda o algo, esa clase grabada también después se manda por MP3 o se mandan los ejercicios, ¿no? A veces la explicación de cada ejercicio que tienen que tocar se manda también para que después a la hora de estudiar te quede recontra cómodo, porque lo tenés escrito, lo tenés explicado y lo tenés grabado, no tenés que borrarlo, no seas malo. Claro, sí, sí. Si no practicaste, pues no. Claro. Claro. Si no la embocas, dedícate a la batería, ¿no? Y estoy dando, por un lado, un servicio bueno y por otro lado,
una fuente de trabajo que me está viniendo bastante bien. Sin duda. O sea que al día de hoy estás 100% prácticamente dedicado a la música. Sí, sí, hago otras cosas, digo, trabajo también con mi esposa media en otras cosas. Pero digo, sí, sí, afortunadamente trabajo. Sí. Digamos que mi trabajo es la música. Bueno, eso está bueno y más en un país como el nuestro que es todo muy complicado, sí, sea sí. El negocio que sea. El que sea, sí. Sí, sí, sí. Totalmente. ¿Algún alumno al cual digas, este pollito, mirá dónde lo tengo ahora? Que digas, triunfó con. Ya triunfó con alguna banda. O... Mirá, tengo, por ejemplo, un alumno que ahora está en Argentina, que tocó con esta con Soledad. Ajá. Y después tengo alumnos, sí, que andan en baja, por ejemplo, de una banda que se llama Ditirambo, Seba Codoni, que ahora no solamente toca el bajo, sino también la guitarra. Que él toca en Sibila Vaina, es el guitarrista de Sibila Vaina, sí, que estuvo tocando sí, la vez pasada allá. Él, y bueno, hay varios, yo que sé, he tenido, de, a veces sí se pierde la cuenta también de eso, pero sí, hay varios alumnos que he visto... Un maestro porque, orgulloso. Porque sí, sí. Sí, en realidad está bueno porque decís, pa, vale la pena. Claro. O sea, no, y aparte que perduró en el tiempo el hecho de que, o sea, porque hay muchos músicos que a raíz de que no se sintieron cómodos en un momento, o bueno, se sintieron fracasados en. O sea, aprendieron a tocar el instrumento, pero como músico, como artista, de repente no llegaron a tener la personalidad o lo que se necesita en sí. Esto demuestra, digo, que bueno, no solo que aprendieron, sino que encima, digo, están triunfando, digo, con el objeto. Siempre hay, digo, cada persona, viste, que tiene su interés respecto a las clases, ¿no? O sea, yo tengo, por ejemplo, en este momento tengo la alumna más chica que tengo, tiene 8 años, y el mayor tiene 62. ¿No? Bien. Y bueno, o sea, digo, fíjate que eso son diferentes intereses que tienen, ¿no? Digo, pero la idea es que cada uno se sienta realizado, porque yo que sé, un loco de 62 años lo que quiere es aprender para que cuando hace asado con sus amigos, tocar, yo que sé, sus payadas, sus cosas. Sí, y sí, la niña de 8 años quiere tocar violeta de repente. Claro, no sé muy bien qué quiere tocar. Difícil, ¿no? Pero es divina. Es divina. Belén, no, está bueno. O sea, está bueno el hecho de eso, no, digo, de que. O sea, de que. Para aprender música, no hay edad, digo. O sea, no toma bien. Claro. Sí. Bueno. Volviendo al tema un poco de los shows. Ah, pensé que se viene a la laguna de nuevo. Sí, no. Ya vengo remando. Sí, no, bien. Te voy a traer una pastilla, güey. Sí. Estamos probando, pero. Estoy probando distintos tipos de drogas, pero no le he dado. No, todas controladas, tranquilo, sí, tranquilo. Sí, estamos todas controladas. El psiquiatra se está para jubilar ya. Sí. Tiene 24 años. Pero con el tema de los shows, tocando un poco, ¿tenés algún tipo de decir, bueno, está, uso, no sé, ese mismo par de medias, cábalas así, diferente? No. ¿Vas y tocas nomás? No, soy muy cuidadoso en cuanto al tema de que. De estar bien presentable, ¿no? O sea, porque. Si bien no voy a ir a tocar de frac, tampoco voy a ir a tocar de pantufla como estoy en casa cuando recién me levanto, ¿entendés? O sea, porque justamente lo que yo te decía, tratar de ser cuidadoso con el público, ¿no? Siempre trato de que nadie se sienta incómodo de repente, ¿viste? Me ha pasado de repente en un toque ven a un músico y dicen, ah, vine a ver a este mugriento, ¿viste? O cosas así. Y que yo, ojo, no estoy de acuerdo con gente que piensa de esa manera, pero hay gente que lo piensa. Sí. Entonces yo... Y para esa gente, aunque yo de repente no esté de acuerdo con esa forma de pensar, para esa gente también estoy trabajando. Entonces soy muy cuidadoso en ese aspecto de que todo público que esté viendo o escuchando o lo que sea, se sienta cómodo y se sienta respetado también. Para mí eso es muy importante. Juan Carlos Graña Trío. Sí. ¿Cuándo nace? En el 2007. La formación de ahora nace en enero de este año. Pero el proyecto del trío ya... Sí, en el 2007. Sí. ¿Y cuántos músicos han pasado a tu lado? A ver... Y 7 más o menos, porque han sido 3 formaciones. 3 formaciones, sí. Sí, 7. Sí, 7. Primero fue en batería Rafael Hugo. Ah, bien. Sí, y tocaba... Álvaro Genta, la guitarra. Alejandro, sí, Genta, el cubano Genta, la guitarra. Después pasó a tocar Juan Fornos la guitarra.
Después con el tiempo entró, a ver, sí, después entró Andrés Centurión en guitarra. No me acuerdo muy bien, así, porque ha pasado gente, sí, pero 7 personas más o menos. Y desde este verano estás con... Claro, con el Tote. El Tote ya venía desde el 2010. Y Pablo empezó ahora en enero. ¿Y cómodos? Sí, sí, sí. Sí, en realidad nos divertimos porque... Sí, sí. Sí, se lo nota. Nos hicimos amigos, ya con el Tote venía todo bien. Y Pablo era compañero del Tote en otra banda. Bien. Y son amigos entre ellos. Y nos hicimos amigos los tres. Entonces nos divertimos. O sea, de repente tocando, uno arranca para un lado y los otros lo seguimos, ¿viste? Yo arranco para un lado y ellos se prenden, ¿viste? Sí, sí, la improvisación. Sí, 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 está buenísimo eso. Nos divertimos. Un buen acople. Claro, sí. Sí, sí. Digo, tanto ensayando como tocando, es ir a chillar un rato y divertirnos. O sea, siempre con la cabeza de que tiene que salir el laburo. Claro, sí, sí. Ya que tocaste el tema de los ensayos, ¿quién es el que sigue llegando tarde a los ensayos? Pues esa pregunta siempre me imagino. Y nos repartimos. Pará, o sea, vamos a preguntar, ¿dónde ensayan? Porque si no sean en tu casa ya es distinto, ¿viste? Ensayamos en lo del baterista, en lo del Tote. Ah, que en realidad, digo, ahí ya no es tanto. La sala es de Chrysler, que es de la banda. Es verdad. Y bueno, ellos conmigo, todo lo que tienen en esa sala me lo ponen a disposición, yo puedo ensayar con toda la equipación de ellos. Que un agradecimiento enorme a ellos porque son terribles chiquilines, terribles músicos, terribles gente. Sí, sí, sí. Que ahora están terminando, van a sacar el segundo disco de ellos, que está buenísimo. Estuve viendo el diseño, la tapa, todo es impresionante. Bueno, pero me digo ahí. Ensayo en esa sala ahí. ¿Y quién llega más tarde? Bueno, el Tote siempre zafa porque está en la casa de él. Bien. Sí, sí. Entonces claro, ahí está el tema. Ahí está el tema. Ojo, o sea, puede pasar el tema es que esté pronto. Claro. Aguantame, sí. O que se esté bañando. Claro, y no, generalmente es Pablo o yo, me gana Pablo. Pero no te gana, no dejarlo solo. Claro. Meto alguna después. Nada, que la distancia. Que claro, me va a depinar, claro. El auto, los semáforos. Está dando clase. Que... Sí, el tránsito. El tránsito. Es complicadísimo. Pero los semáforos. A las 9 de la noche no hay tránsito. Sí, a mí me tocó. Sí. Bueno, proyecto con Juan Carlos Graña Trío. Que... Seguí tocando. Tocando. Y ahora tenemos. Hay un proyecto que está bueno porque fue idea de Pablo y del Tote. Que eso está bueno. Esas cosas motivan, ¿no? Que ellos me tiraron la idea de agarrar y meternos en un estudio y filmar el show. Ah, bien. Y grabarlo. Tanto en video como en audio. Sí, sí. Que queremos ver cómo la instrumentamos y hacerlo que sea un toque en vivo en algún teatro con gente invitada o directamente ir a un estudio y filmarlo. Sí, que se está usando mucho. Sí, como el programa ese Encuentro en el Estudio, que hay. Gran está buenísimo. Programa, sí. Impresionante. Y bueno, hacer algo así, digo, porque una de las cosas que siempre, que muchas veces me ha pasado, ¿verdad? Es que las bandas en que he tocado llegan. Todas las bandas tienen su proceso, ¿no? Desde que te empezás a conocer. Después tienen un momento que se suena todo, que sentís que hay terrible calentura, pasión así tocando. Y después, claro, todo eso decae, ¿no? O sea, el repertorio se agota, después tenés que renovar, ¿viste? Pero, y siempre me ha pasado que, con la mayoría de las bandas, me ha pasado que esos momentos se pierden, se dejan perder, ¿viste? Se dejan pasar. Y para mí esos momentos está buenísimo registrarlos, porque es el mayor momento de una banda, o sea, el objetivo con el que vos tocás, vos sos músico, es tocar, ¿viste? Y el momento en el que mejor está sonando lo que tocás, para mí es el momento cúlmine de cualquier repertorio, ¿no? Sí, sí. Y bueno, la idea que tenemos es eso, tocar un poco más y después registrar eso. Y además estoy grabando un segundo disco, que veré cuando lo termino, porque siempre los discos traen sus problemas. Claro. El tema voz siempre medio por lejos, ¿no? O sea, por afuera. El tema de la. ¿Cantar? Sí. No, nunca. O sea, no. No está en la intención, o sea, el que sea algo como. Ni lo descarto ni me desespero, o sea, no. Por ahora algo instrumental. Nunca me lo planteé, sí, no. Sería. O sea, me he puesto a hacer letras, ¿no? Por ejemplo, trabajando con arreglos y cosas así. Sí, sí. Me ha tocado agarrar letras, por ejemplo, y que me digan. Que tengan la melodía y me digan, mirá, no se me ocurre qué decir.
y bueno, y preguntarle, bueno, ¿y de qué querés que hable la canción? ¿Y qué te gustaría decir? ¿Y por qué se te inspiró esta música, papá? Y en base a eso escribir yo una letra para ese artista que me estaba contratando y que le gustara después, ¿no? Sí, sí, una ayuda. Y, o sea. Ahí va, ahí sí. Ahora, si yo me tengo que poner a escribir letras... Por ahora no es tu objetivo. Mirá que he escrito poemas de chico y cosas, y libros y cosas, pero para algo que salga así, me persigo mucho, no sé. Bien. Soy un desastre. Y bueno, está. Y... Está, no, pero son distintos puntos de vista. No, no, sin duda. O sea, que estás grabando tu segundo disco, ¿lo vas a sacar también en formato virtual como está este? No sé. Porque para eso, Uruguay todavía me parece que no está preparado para ese tipo de forma de comprar online, ¿sí? O sea, y a veces cuando la gente tiene que comprar online tiene que disponer de tarjetas de crédito Visa, Mastercard, que los uruguayos no tenemos, ¿no? Y nadie te vende online con Oca, ¿viste? Digo, perdón, metí un chivo, pero pero sí, bueno pasa nada. Si alguna tarjeta quiere colaborar con el programa, ya estamos todos los momentos pero digo, la verdad es que Uruguay no estaba preparado para eso. Entonces me parece que voy a tratar de sacar el próximo material en formato CD. Una linda artística y largarlo. Sí. A la vieja usanza. Sí. Más adelante veremos. Yo justamente con este trabajo que lancé, Borderlocks, ese, lo saqué en un formato así online y se podía comprar a través de unas tarjetas y cosas, pero no funcionó. O sea, funcionó en no tanto como yo esperaba, ¿no? Y yo lo que veo, incluso me encuentro con músicos que te dicen, no, pero a mí me gusta tener el disquito y verlo y ponerlo ahí. Y bueno, estaba bárbaro. Es que posiblemente incluso después capaz que lo copiaron, lo dejaron en la computadora y no lo escuchan más al disco. Pero el hecho de tener el disco, sí, ¿viste? O tener la tapita y verla y el dibujito y a ver qué puso. ¿Viste? Es que pila a veces te pasa de ver el objeto. Ah, mira, voy a escuchar este disco, por ejemplo. Qué gran tema que tiene este disco. Y solo del hecho de ver la artística. Ahí hay una cosa fundamental que muy poca. No siempre se habla, pero es que los músicos tendríamos que tener un eterno agradecimiento y reconocimiento al trabajo de justamente de los diseñadores, ¿no? Sí, de esa gente que hace un arte de tapa, que ese arte de repente hace que la gente lo compre o no, sin siquiera saber qué música hay adentro. Sí, sin duda. Es fundamental, es lo que te atrae en la disquería para comprarlo, ¿no? O cuando viste la publicidad en una... Claro, no, o sea, yo que soy un gran coleccionista de música, o sea, todos mis compañeros saben que en cualquier momento me van a echar de mi casa por juntar CDs en mi casa, me pasa ese tipo de cosas. De comprar cosas que no sé ni qué es, solamente por la tapa, y tengo cada clavo que es interesante, ¿no? O sea, ahí es cuando vos entendés el tema, bueno, está, el pibe tiene las buenas mentales, pero tiene otro problemita también. Entonces, claro, es como que claro, es un poco claro. Más, bueno, está. Sí, no, pero el tema de agarrar el disco y decir, a ver qué hay tengo para escuchar, es para mí muy bueno. Sí. O sea, tiene discos de pasta que no que en la vida escuchado, o sea, claro. Entonces, y se lo compró él, no fue que le llegó del abuelo ni nada por el estilo. Ah, vinilo todavía no vas a sacar, ¿no? No, yo no. Esa capaz ya compramos. No, por ahora. No, por ahora. Bueno, yo como siempre tengo tos, soy una persona que habitualmente tengo tos, dale. No sé por qué, pero... Dale. Hablando de un músico de eso, ¿qué es lo que decís, bueno, fin de semana, tranquilo, en tu casa? ¿Qué es lo que escuchás? Así que queda el disco, agarrás o prendés la radio en algún lugar en específico. No, es muy variado porque me gustan muchos tipos de música. O sea, puedo arrancar, no sé. Generalmente, sí, depende del día, ¿viste? Puedo escuchar desde, no sé, un disco de Miles Davis a un disco de la Triple Nelson, a un disco No Te Va a Gustar, a ponerme, yo qué sé, un disco, no sé. No sé, Velvet Revolver o Guns N' Roses o no sé, es muy variado. Depende, o a veces me gusta mucho escuchar, no tanto canto popular, sino me gusta a veces el folclore, ¿no? O sea, yo escuchaba, de chico escuchaba mucho, mi viejo escuchaba mucho folclore, tipo, no sé, fronterizos, chanchaleros, cosas así, y eso me gusta escucharlo. Sí, donde predomina más la música, o sea, tanto la música como la voz. Claro, no tanto o Jaime Ross, o Rada, o... Claro, sí, es muy variado. Puedo escuchar
cualquier cosa, depende. Pero, o sea, sí tenés el, o sea, la esencia de escuchar música. Sí, sí, totalmente. Siempre, o sea, claro. Tenés el hábito de escuchar música. Claro, que hay dos formas de escuchar música, desde el punto de vista de disfrutar, que a veces los músicos nos perdemos mucho de eso, porque entramos tanto en la enfermedad de la música, que la música también es una enfermedad, que todo lo que escuchás lo querés analizar y desmenuzar así, sí, ¿viste? Y te perdés de disfrutar, ¿viste? Eso es un zapallo. Entonces... Claro, ya está hecho, ya está editado. O sea, vamos a escuchar esto, ¿no? Claro, vamos a criticar, ¿viste? El... Claro, ahora todo, ¿viste? Bueno que le ves el cambio de tono. Voy a escuchar diciendo, mirá, repitió tres veces la palabra, no sé qué. Claro. No, baja tierra, loco, y escuchá y disfrutá, ¿viste? Entonces, volver a esa etapa de ponerte música y disfrutar, bueno, eso tiene mucho que ver mi esposa, ¿no? Me ha ayudado mucho a bajar el piso. Se trajo de nuevo. Sí. Bien. Y más o menos, con el tema de que, bueno, trabajás en tu casa, trabajás en otras cosas aparte de dar clases y eso, ¿cuándo te tomás un día libre y decís, bueno, está, hoy, tipo, los domingos, bueno, hoy me desenchufo hasta de la música? Sí. ¿Tenés eso o sos... que hasta tu día libre le das... No, con el tiempo entendí eso de que, bueno, es otra cosa que pasa entre los músicos, ¿no? Eso de decir, yo estudio 12 horas por día. Es mentira, no existe eso. O sea, porque de esas 12 horas estarás concentrado, ¿qué? 4. A la quinta hora se te cansó la cabeza. ¿No? O sea, y además también, con el tiempo aprendí que, depende de cada persona, ¿no? Pero en mi caso, como persona... uno tiene que sentirse realizado y completo en todos los aspectos, ¿no? O sea, la música tiene su lugar, la espiritualidad tiene su lugar, digamos, el estar con la familia, ocuparse de, agarrar a Bruno, que se tiene 10 años y hacer los deberes con él, agarrar con Mónica y irnos a tomar un helado, o sentarnos a ver la tele, o estar con toda la familia, o de repente, o leer un libro, todas esas cosas. Es importante saber darle el tiempo a cada cosa para que después lo otro funcione también, ¿no? O sea, toda la parte de músico funciona más cuando uno se siente más pleno como persona, ¿no? Si vos te volcás solamente hacia una cosa, ahuecás todo lo demás y en tu música se va a reflejar eso también, ¿no? Entonces, ojo, digo en mi caso, o sea, hay otras personas que, por supuesto... debe funcionar de forma diferente, y yo soy muy respetuoso de eso. Pero en mi caso necesito eso, ¿no? Necesito de la familia, necesito de un rato libre. Necesitas totalmente tu espacio fuera de la música, que es sí, está bien descansar. Siempre es importante descansar la cabeza y leerme, un libro sobre otra cosa, o sentarme a tomar mate bajo un árbol. Sí. O sea, desconectarte un poco de... Es necesario. O sea, eso, y también es en cuanto a las horas de estudio y todo eso, capaz que cuando estás estudiando, empezando, necesitas más tiempo para aprender a leer, para aprender a ablandar los dedos, todas esas cosas. Pero en mi caso, empecé, también no soy un chiquilín, ¿no? La cabeza no me rinde igual que a los 20 años. Sí, bueno. También es importante administrar los tiempos para que después la cabeza funcione más y aprender a enfocarse en lo que tenés que enfocar y no divagarte. Claro. ¿No? Sí, que 2 horas rindan 2 horas y no que llegues cansado y esas 2 horas que tenés que rendir te rinda una en realidad. Sí, o media. Claro. No, media. O sea, no. Sí. Creo que es buen momento para hacer una primera etapa y ir con tu pregunta clave de la infancia, ¿no? La cosa es, ahora, yo se la tiro a él. Ahora, la cosa es que dentro de sus lagunas e islas, se dé cuenta de qué le estoy hablando, ¿no? Bien. De niño. Dejé de tomar teta 4 años, te digo. Dale, eso por la duda. Está, sí. No le preguntes, entonces, vamos al corte. No. De niño, ¿rebelde o niño santo? Era hijo único, o sea... Rebelde, entonces. Totalmente rebelde. Ya está, santo no importa. Sí, sería insoportable, chicos. No, me portaba bastante bien. Recibía mis viadas también, pero... No, la verdad que no. Las durales y todas esas, sí.
¿Las qué? ¿La chancletita? Sí, sí, la vara de limonero también, sí, yo, cómo no, sí, sí, por supuesto. Siempre se agrega un arma. Me saco, me, sí, vamos agregando la lista. Sí, sí, obviamente. Sí, sí, las, sí, las armas, sí, de madre, sí, padres. Sí. Bueno, y con esta sí, nos vamos, hacemos un corte y después vamos, dale, con, dale, el ping-pong de preguntas y respuestas. Dale, dale. El primer artículo musical que tuviste, que, o sea, fue por adquisición propia. Capaz que, digo, si querés, me decís, oh, no sé, el primer regalo que me hicieron fue, no sé, un cassette de Ice Boy Miliki y me encantó, pero el primer cassette que me compré, el primer disco que me compré, que yo quería, fue tal. ¿Te acordás? Ahí está el tema, ahí está la otra también, ¿no? O sea. Sí, me acuerdo de algunos que me compré, pero no me acuerdo si son los primeros. La verdad no me acuerdo. De los primeros discos que me compré, mira, había... De los Estómagos, estaba el tercer disco. Después de Jaime Ross, Canario Luna. Ahí era cuando estaba empezando a trabajar. Level 42, me acuerdo. The Police. Todos esos son. Que creo que era el primer sueldo y lo hice bolsa en. Sí, claro, ahí era. O sea, sí. Dame todo esto de. Pero pibe, tenés que comer. Claro, dame todo esto de compré, música. Compré así, pero sí. Sí, creo que fueron esos los primeros discos que compré, pero no me acuerdo. No. Ah, pero igual, o sea, igual, ah, está, sí, bueno el hecho de saber que no fue onda. Ah, los Beatles, la típica, ¿no? O sea, los Beatles para mí en ese momento fue lo que me partió la cabeza y quería conseguir. O sea, bien, acá cosas de Uruguay y también. Cosas eran cosas de todos lados, ¿viste? Digo, también me acuerdo de comprar un coso de Miles Davis. O, como ya te digo, por un lado. De chico, en mi casa se escuchaba, mi madre escuchaba una música, mi padre otra. Yo después con mis amigos escuchaba lo que escuchaban mis amigos y ahí, viste, se armó todo el batido ese en la cabeza. Y también me tocó vivir una época del país donde hubo, en los 80, por ahí medio de los 80, sí, sí, todo como una liberación. Entonces, digo, era como que nos vino todo de un golpe, de un saque a la vez, viste. Sí. Y escuchaba, yo qué sé, había un programa Caras y Máscaras, me acuerdo, de Radio Mundo, y vos de repente tenías un día una entrevista a Los Traidores, al otro día una entrevista a Eduardo Mateo, y al otro día un programa sobre música hindú. Y estaba buenísimo que fuera eso, pero la cabeza te podés imaginar, sí, se sí, te torcía. Sí, la parte de la cabeza. Claro, viste, entonces, y había, y bueno, y era todo mucha efervescencia, entonces... Digo, era imposible no estar influenciado por todos lados. Claro, ¿no? O sea que ante tanta opresión, tanta traba, cuando se liberó un poco la cosa, cayó todo. Cayó de golpe, todo, de lo bueno y lo malo, ¿viste? Claro. Era, escuchabas cosas que eran impresionantes y otras que te querías dar contra las paredes, ¿viste? Era una cosa. Muy bien. Bueno, vamos a una pequeña pausa. Dale. Y seguimos con esta gran entrevista con Juan Carlos Reyes. Dale, vamos. A hacer con el ping pong de preguntas y respuestas. Ahora te vamos a llevar al límite de la situación totalmente, ¿eh? A juego de golero total. Totalmente. Si está tu señora, no nos vamos a desubicar tanto. Está. No, zafaste, pues... vení con más cancha. Vine con guardaespaldas. Sí. Así que bueno. Señor Chapo, arranque con su pregunta. Dale. ¿Nacional o Peñarol? Peñarol. Bueno, yo voy a terminar acá la respuesta. Vamos a terminar acá, ¿no? Es más, en Montevideo vivía en Azambuya, entre Carlos Anaya y Montecaseros, que eso es a 50 metros del Parque Central. ¿No? Y nunca cambié para nada. Está bárbaro. Peñador. Sí, sí, nosotros estamos intentando de que, por ejemplo, Fabián
que vive cerca de una cancha de fútbol de acá deje de ser hincha de Wander y se haga, aunque sea hincha de un cuadro local, y no hay caso. No, sigue siendo hincha de Wander, no sabemos por qué todavía. Te digo Wander. ¿Fre? Ahora sí. Sexo, drogas y rock and roll, vino asado y cumbia. No, no. Vino asado y cumbia. Y no, sacale la cumbia y. Lo lamento, caballero, pero no está el gerente, no nos deja sacar cosas. Y bueno, está, o sea, vino asado y si ponen una cumbia, está vino asado y cumbia. Después del vino, la cumbia ya como que... Claro. Vino asado y cumbia. Mirá, mirá el rockero, ¿eh? No, está bien, mente sana, mente sana. ¿Vallismo o socialismo? No, ninguna de las dos. Política, no. No pienso. No. Está bien. ¿Julio Boca? ¿Te vestirías como Julio Boca? ¿O como García Vigil te subirías un escenario? ¿Como Julio Boca o como, o como García Vigil? Sí. No, como García Vigil. No. Sí, tú no. Ese coso apretado, no. Con el mayor respeto a Julio Boca, pues no. ¿Rubia Abigail Pereira o morocha Florencia Lavé? No. Mujer y negra, yo estoy casado. No. ¿Cómo? Rubia Abigail Pereira. No. Te estoy tirando en realidad, digo, el color de pelo, ¿no? O sea, no sé por qué te enfocás, digo, por el nombre de la persona, digo, no entendí, digo, por ese lado. No. A ver. No, morocha. Morocha. ¿Auto rápido o cachila muy despacio por la ruta? Nah, prefiero el auto rápido. ¿The Beatles o Caribe con K? The Beatles. No sé, arrancaste por el asado y el vino, así que uno nunca sabe. No. ¿Teatro o cine para noche romántica? Teatro. Es más, nos arreglamos después una función de teatro con mi señora esposa. Vamos a preguntar la hora porque viste siempre ese tipo dale, de cosas. Dale. ¿Qué hora fue? Ah, yo qué sé. Tenía un susto, hermano. Tenía un susto. ¿Qué vas a preguntar la hora? Yo qué sé. No, tipo me hubieras tirado barranca abajo, viste cosas. No, viste que los tipos en esas citas románticas, después hablamos entre nosotros, no, salí con la mina y. Sí, claro. Le dije tal cosa y se me cayó. No, mentira, yo tenía un susto que no podía. Claro, sí, obvio. No. Bueno, yo con esta cierro. Dale. ¿Peñarol campeón del mundo? Sí. ¿O Juan Carlos Graña Trío en un Madison Square Garden? Ah, no, en un Madison Square Garden, claro. Sí. Hay que peñarle un montón. Ah, hay gente que da para todo. No. En vez de ser Square Garden, sí. Música. Sí, música. Sí, música. Bueno, vamos a decir que aprobó el ping-pong de preguntas y respuestas y vamos a escuchar rock. Ah, ese del vino asado y cumbia. Sos acreedor de medio kilo de yerba. Ahora te los vamos a entregar. Sí, no, creo que falta un poquito igual, ¿no? Creo que yo usé para sellar aquí. Está abierto, no importa. Pero está seco, ¿no? Está seco. No, menos, sí, hay medio. Sí. Nosotros la secamos. Si querés, le sacamos la parte seca del que está usando. No, está bien. Vamos, pero bueno. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Las puertas del programa totalmente abiertas cuando quieras volver. Yo también a las órdenes de ustedes. Y bueno, ¿cómo pueden contratar a Juan Carlos Graña para su fiesta, su evento? Y mirá, ahí es el celular 096-349734, o si no, a través de la página web, que es www.juancarlosgrana.gimdo.com. Ahí tiene una parte de contacto que me llega directamente un mail. Y pueden comunicarse a través de ahí. Por lo que o Facebook también, me pueden buscar por Juan Carlos Graña y estoy ahí. Bien. Bien.
Es bueno aclarar que en las páginas web es Grana, pues la ñ no existe. No, no existe la ñ, no. No, Juan Carlos Grana. Punto. Muchísimas gracias por venir. No, gracias. Y bueno, esperemos que, ya que vas a volver en septiembre, ¿por qué no? Hacer un nuevo contacto antes de que te presentes después de que te presentes. Más bien, sí, más bien. La verdad que sí. Sí, y ustedes cuenten conmigo también para... Muchísimas gracias. Lo que precisen, digo, para tomar mate con yerba. Está. Para la próxima vez vamos a traer yerba nueva y cosas así. Cerrado, sobre todo. Pero bueno, muchas gracias. Así que. Gracias a ustedes. Cuando quieras volver, muchas gracias. Y bueno. Buen retorno, ¿no? Buen retorno a Ciudad Bañaria. Que está lindo ahora para estar en el Pinar, ¿eh? Abajo una estufita, tranquilo. Abajo la estufa no. Sí, yo te siento. Bueno, está, no, él se refiere a una estufa eléctrica que la pones en el techo. No, sí, sinceramente. Y te das cuenta, ¿qué puede salir de acá, no? O sea, ¿qué puede llegar a salir mío? No sé, coño. Es más, posiblemente lo invitaba a tu casa y se quiera meter abajo de la estufa leña. De la estufa leña. Empieza a excavar, chico. O si no, una estufita leña, matecito. Pones una parrillita ahí. Ah, pero ahí no tirás tocas. Unos choricitos ahí. Bueno, nos vamos. Vamos. Vamos a ver. ¿Queda por acá? Bueno, vamos a estar por acá que me sigue el martes. ¿Y vos, el fin de semana? Estamos ahí. ¿Después bueno. del programa? Eso es peligroso en este programa. Sí. Pero bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.